buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Futurismos.com en cuarentena. Estamos a 27 de marzo, son las 12 y pico, las 12 y 10 del mediodía. Y ayer en el vídeo en el que hablaba de la nueva serie P40 de Huawei, P40, P40 Pro y Pro Plus, comentaba al final que seguramente la unidad de prueba llegaría para final, o sea, para la semana próxima, porque teniendo en cuenta eso que hoy estamos a viernes, se me comentó que habían lanzado ya los dispositivos de prueba, los habían enviado ya, pero que debido a la distancia, porque yo vivo en la provincia de Alicante y Huawei tiene sus oficinas en Madrid, pues eso, debido a temas de distancia y todo eso, seguramente me llegaría ya de cara a la semana que viene. Pues no, al final resulta que me ha llegado hace escasamente media hora mi unidad de prueba del P40 Pro y ahora mismo estoy como el niño aquel del vídeo de Nintendo 64. Así estoy yo ahora mismo. Y nada, así que esto va a ser un vídeo muy cortito. Lo único que voy a hacer es sacar el teléfono de la caja porque no lo he desempaquetado todavía. Lo único que sé es que es la unidad de color negro, es el P40 Pro, no el Pro Plus, el P40 Pro, con 256 GB de ROM, 8 GB de RAM y color negro. Es un negro así un poco plomo, un poco con ciertos reflejos. Entonces nada, vamos al lío y una vez que termine de sacar las cosas de la caja, del desencajado, el vídeo habrá terminado. Al lío. Bueno, pues aquí tenemos el Huawei P40 Pro, presentado justamente ayer. Recordemos que este es el que equipa cuatro cámaras traseras y tiene 256 GB de almacenamiento interno, mientras que el P40 normal tenía 128 y el Pro Plus tiene 512 GB, perdón. Y el P40 tenía tres cámaras y el P40 Pro Plus tiene cinco cámaras. Bueno, vamos a abrirlo. Cuidado porque esto es difícil, porque ahora mismo tengo aquí un montaje de cámara y foco y tal, que es un poco complicado. Así que el unboxing va a ser una mano. Esto es como si el unboxing lo hiciera Miguel de Cervantes, que era manco, el pobre hombre. Nada, esto es una caja muy típica de Huawei, de hecho es muy parecida a la del P30 Pro, por no decir que es casi igual. Aquí tenemos el teléfono, bien envuelto, como podéis ver. El que me ha llegado es de color negro, es un negro así como un poco plomo. A ver si puedo sacarlo sin hacer un destrozo. ¡Y socorro! ¡Oh, mamá! Fuera. Y aquí lo tenéis, este es el P40 Pro de color negro. La verdad es que es una pasada, está chulísimo el teléfono, súper bonito. Y bueno, aquí tenéis un poco el aspecto que tiene. Sí que es verdad que es mucho más refinado que el P30 Pro, por ejemplo, que es el modelo actual que tengo yo. Y bueno, vamos a seguir con cositas del paquete. Aquí tiene la bandejita esta en la que viene el pincho para sacar la tarjeta SIM. Aquí viene con una fundita pequeña, una fundita de estas de TPU, transparente. Dentro de la caja esta ya no hay nada más. Y luego aquí tenemos el cargador supercarga rápida de Huawei de 40 vatios. Que esto sí que es verdad que en Huawei esto es una maravilla, la carga rápida es brutal, va como un tiro. Aquí tenemos el cable USB tipo C para cargarlo. Y aquí tenemos unos auriculares intraauriculares con cable y con conector USB tipo C. O sea que básicamente esto es lo que hay en la caja. Nada, más adelante ya haré un vídeo con el primer arranque del teléfono y algunas funciones y todo eso. O sea, en plan descubriendo cómo funciona el teléfono. Así que nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.